We're here to create the next big thing, the ideas that inspire the world and the products that represent this. Innovation comes from going down the path nobody else is on. Just like in sport, it takes persistence, dedication, and creativity to win. We do what others won't to get the best result. The Adidas European Hackathon Series was born out of this philosophy. Not a one and done, but a five-stop tour across Europe, culminating with a grand championship at our world headquarters. We wanted to answer a very important question. How can we change lives through sport and technology? We took the challenge on tour to great minds across Europe, exchanging the unique flavors of each local digital hub with our one and only three-stripe DNA. Barcelona and Madrid, Amsterdam and Sofia. At each location, we collectively wrote the hackathon story. The results were astonishing. Are you everybody excited? Yeah, because the future is here. So Balance, how do we do it? We're using augmented reality and social interaction. We're here to create, and creativity requires what the other people ignore. Adidas is actually changing the world right now, impacting people's lives. This series brought people together for a greater common goal, and this is just the beginning. The power of open source is unlimited. Technology multiplies everything. Curiosity is the glue. Together with the architects of the future, we're forging down that unknown path. The only question left to tackle is, are you coming with us? Bueno, pues, hola. Os preguntaréis por qué he puesto este vídeo, ¿no? Y a lo mejor os preguntáis también qué hace Adidas en esta conferencia. Bueno, pues por eso he puesto el vídeo. Para que veáis que Adidas no solo es una marca que vende ropa, sino que es una marca que tiene tecnología y mucha para hacerlo. Este vídeo que habéis visto es un vídeo acerca de una serie de hackatones que se han estado haciendo durante este año en distintas ciudades de Europa, en el que se les proponía a la gente retos. Se les proponía además que lo solucionaran con la última tecnología, que fueran creativos, que colaboraran entre ellos y que al final dieran un valor añadido que no se nos hubiera ocurrido. Y como habéis podido ver en el vídeo, propusieron soluciones realmente buenas. Además, no solo soluciones para vender, sino, como nosotros creemos en Adidas, soluciones que mejoran la vida de las personas. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Cómo hicieron ellos eso? Porque empezamos ahí a darle a la gente retos y ¿creéis que les dijimos estas son las herramientas que tenéis que usar para solucionar los retos? No. Les dejamos pura libertad. Elegir lo que queráis, la tecnología que queráis, organizaros como queráis, y con eso nosotros queremos una buena solución. Y si eso lo hacemos con ellos, ¿por qué no lo vamos a hacer también con nuestros equipos? Así que eso es un poco lo que quiero mostraros en esta charla. Bueno, ¿qué leches es este tío? Bueno, pues me llamo Guillermo Palacio, soy Senior Platform Engineer en Adidas, en el hub de Zaragoza. Aparte de un apasionado del deporte, me gusta la tecnología y me gusta que los sistemas estén levantados el mayor tiempo posible. Soy el responsable, junto con otros compañeros, del entorno de integración continua y Continuous Delivery. Y si nosotros fallamos, los equipos que hacen productos fallan, con lo cual es muy importante que eso esté funcionando. Y me encanta mirar cómo puedo mejorar los sistemas, qué cosas nuevas hay en el mercado y investigar y ver cómo podemos traerlo de fuera a nuestra infraestructura. Y bueno, mi pequeño hijo es el que me mantiene despierto, especialmente esta noche, no ha querido dormir. S80. ¿Alguien sabe lo que es S80? ¿Os viene algo a la mente? Submarino. Eso es. Y es un submarino especial, vamos a decirlo. No es el submarino normal.
Es un submarino que seguramente habéis visto en las noticias, que se estaba fabricando en España como el submarino de máxima tecnología en el mundo, pero que no flotaba. Súper grande, súper bueno, no flota. ¿Y qué han hecho para que flote? Le han añadido una sección, lo han hecho más grande todavía. En lugar de 8 GB de RAM, le han puesto 16. ¿Y qué ha pasado? Que no cabe en el puerto. Entonces, ¿qué han tenido que hacer? Hacer más grande el puerto. Bueno, parece que funciona, pero ha costado mucho dinero. Y bueno, ya veremos qué pasa si el puerto no cabe en la provincia. Y bueno, bromas aparte. Skyways. ¿Alguien sabe lo que es Skyways? Y si os enseño un dron, Skyways es la solución que se está planteando Airbus en Singapur para llevar a cabo el delivery de last mile. Es un poco especial, no llega a tu casa, como a veces se dijo con Amazon, sino que tienen como unas estaciones de check-in y check-out. Entonces tú llegas allí con tu código, pones el paquete y llega un dron, lo coge y lo lleva a otra estación. O viceversa, tú vas allí con tu código, te llega un mensaje con un código, tu paquete ha llegado, llegas con tu código, lo metes y ahí está. Y eso se hace con drones. Demostrando así que a veces muchas cosas pequeñas dan mejor performance que una cosa muy grande. Y perdón a veces si mezclo palabras en inglés y en español, porque estoy acostumbrado a hacerlo en inglés y entiendo que no tendréis ningún problema, pero os pido disculpas. Bueno, ¿y de dónde venimos? ¿La palabra BOF os suena? Bastard Operator from Hell. So, venimos de una época en la que nosotros veíamos los sistemas como algo que había allí, que funcionaba, que un administrador se encargaba de hacerlo funcionar y no lo pusieras muy nervioso, porque entonces a lo mejor no conseguías lo que querías. Esos administradores eran los amos del calabozo, se encargaban de que todo funcionara bien y si había algún problema, ellos se encargaban de todo y tú lo único que hacías era generar un hard, si estamos hablando de Java, dárselo y él lo subía allí al servidor web lógico o lo que fuera, no sabes cómo. ¿Dónde creo yo que tenemos que ir? ¿Hacia dónde estamos yendo? Porque esto también lo está haciendo todo el mundo. Primero tenemos que ir a un sitio descentralizado. Imaginaros en estos hackatones que os he contado antes que una persona del equipo de Adidas tuviera que dar soporte a todos los equipos con todas las tecnologías que están haciendo. Tenemos un cuello de botella. Y además un cuello de botella grande porque es difícil que esa persona sepa de todas las tecnologías que los demás quieren estar utilizando. Por lo cual, queremos eliminar a los Bastard Operators from Hell. Pero además, queremos algo reproducible. Porque las cosas se caen. Porque los desastres ocurren. Así que, si nosotros queremos entrar, tener un entorno de Continuous Integration y Continuous Delivery que sea resilient, tenemos que ser capaces de replicarlo en otro lugar en el caso de el fin del mundo. Y luego, por último, el performance es muy importante. Y cuando hablo de performance no estoy hablando de que mi CPU esté baja, de que mi RAM esté contenida, de que mis discos no superen el umbral, no. Eso está implícito, pero al final lo que importa, y siempre lo que importa, es la experiencia de usuario. Cada vez que un usuario viene y me dice mi build de Jenkins ha fallado, tenemos un problema. Será más grande o más pequeño, pero tenemos un problema. Y para él no importa que haya fallado porque yo he hecho una actualización. Lo importante es que ayer funcionaba y hoy no funciona.
¿Y cómo llegamos a este escenario? Con tres principios también. El primero y más importante para mí es open source. Y open source no solo en las herramientas, no solo refiriéndonos al software, sino también en la mentalidad. ¿De qué me vale a mí tener todo herramientas de software libre si luego cada uno de mis equipos trabajan en silos, que ninguno habla con el otro, que nadie lo sabe lo que está pasando, que cuando una herramienta se cae nadie sabe qué está pasando, la red está caída, mi servicio no funciona, mi usuario se está quejando porque no funciona? Eso pasa, las cosas se caen. Pero si tú proporcionas al usuario un sitio donde puede ver qué está pasando y decirle, ha habido un problema con la red, estamos trabajando en arreglarlo, ellos pueden dedicar su tiempo a otra cosa y mientras tanto, en el momento que tú dices, ya está todo funcionando, volver a su trabajo. Esto es algo que hemos mejorado inmensamente en el último año en Adidas y la verdad es que la gente está mucho más contenta con lo que es el servicio. No porque se caiga más o menos, que también, sino porque en todo momento saben lo que está pasando. Para entorno reproducible, es muy importante seguir el concepto GitOps. Todo en repositorios de código y lo máximo posible, todo como código. Infraestructura como código, las pipelines, por ejemplo, de despliegue como código, las herramientas como código. Prácticamente todas nuestras herramientas de integración continua están dockerizadas. Con lo cual tenemos la facilidad de desplegarlas en servidores agnósticos, teniendo en cuenta los load balancers y todo lo que pueda haber por el medio, pero podemos hacerlo rápido. Si queremos introducir un cambio, podemos hacerlo en esas imágenes de Docker, ponerlas en un servidor, testearlas y si todo va bien, llevarlo a producción. Y implícito en eso, para mí está el cloud. Cloud, no importa cuál. Puede ser un cloud externo, puede ser un cloud on-premise. Pero necesitas tener algo que te deje de preocupar de qué pasa si esta máquina en concreto se cae. Bueno, si estoy en un clúster de Kubernetes, si esta máquina se cae, los contenedores que estaban corriendo allí se levantarán en otra máquina. Si además eso, ese clúster, lo instalo en diferentes zonas de Amazon, por ejemplo, si se cae una zona, lo mismo, será otra vez movido a una. Eso lleva mucho trabajo, no es algo sencillo. Tienes que tener scripts que lo hagan y tienes que tener muchas cosas en cuenta, porque es lo mismo que he dicho antes, te implicas balanceadores de carga, conectividades, etc, etc. Pero podía haber sido un problema hace, no voy muy lejos, 10 años, pero ahora ya, bueno, cuesta más o menos, pero tenemos un montón de aplicaciones que nos ayudan a llevarlo a cabo. Teniendo en cuenta que tenemos arriba, son proveedores de cloud, hay los más comunes, pues Google Cloud, Amazon Web Service, Azure, IBM Bluemix. Bueno, los tienes ahí, pero cuando hagáis las cosas para esto, hacerlo agnóstico del proveedor de servicios. No hagas algo que está atado a Google Cloud, porque como mañana Google tome una decisión o IBM tome una decisión, no sé, igual la hizo hace poco, y eso afecte a tus sistemas, tú tienes que tener la posibilidad de poder mover todo a otro lugar sin apenas sufrir. Para ello tenemos herramientas como Terraform, Infrastructure as Code. Podemos moverlo simplemente ejecutando scripts. Luego nos basamos en tecnologías de contenedores, Containerd, que las corremos en orquestadores, como son Kubernetes con el uso de Helm. Y sobre todo monitorizar. Toda la cadena de aplicaciones que toman parte
en el sistema de integración continua y continuous delivery, tienen que estar monitorizadas. Tienes que saber qué está pasando. Tenemos, por ejemplo, Prometheus o el stack de ELKey con Filebits, que nos ayuda a poder sacar todos los logs, llevarlos a un punto común e incluso analizarlos y poner una inteligencia artificial por encima que intente vaticinar problemas como parece ser que esta situación es similar a la que tengo aquí, que reportó un problema más tarde, voy a lanzar una alerta. Y todo ello centralizado con Git. Y si os fijáis, todas las herramientas que hay aquí o son en su totalidad software libre o tienen una parte software libre que podemos usar. No nos atamos a una tecnología, no nos atamos a un vendor. ¿Y cuál es la mejor estrategia? Aquí viene otra. Estamos diseñando nuestro sistema de integración continua y os voy a ir ya poniendo ejemplos, no sé, por no hablar tanto en abstracto. Por ejemplo, nosotros siempre partimos de que nuestro código está en un repositorio Git, en ese caso Bitbucket, y que a través de commits a ese repositorio empezamos a lanzar las pipelines en Jenkins que se van a encargar de toda la integración continua, de compilar el código, testearlo, a ponerlo en un container hasta el punto de desplegarlo. El ejemplo. Estábamos nosotros también en el submarino. Tenemos además Jira, Confluence, todas estas herramientas para gestión de proyectos. Cada vez hay más gente que está entrando en Adidas. Como os he dicho, Adidas es una compañía tecnológica. Queremos ser todavía más tecnológicos y para eso necesitas más ingenieros, necesitas a más gente que trabaje en ello. Eso implica más carga en tus sistemas. ¿Qué es lo principal que sueles hacer? Mi sistema está bajo presión, la CPU está de continuo al 80%, voy a aumentarle las CPUs. Lo mismo con la RAM, lo mismo con el disco. Pero llega un momento que no puedes más. Hay aplicaciones que no escalan, escalan verticalmente, pero hasta un límite. Y no escalan horizontalmente. Por ejemplo, una de ellas es Jenkins, per se. Tú no puedes decirle a Jenkins son dos nodos de una instalación, dos nodos master, por ejemplo. Entonces empiezas a decir, ¿cómo puedo mejorar esto? Y para ello hay diversas estrategias. Si eres una startup, seguramente con un equipo de 10-20 personas no te vas a plantear esto, porque es un equipo lo suficientemente reducido como vas a necesitar una herramienta de cada una y el volumen difícilmente, no quiero hacer aseveraciones grandes, pero difícilmente va a alcanzar ese punto en el que no puedes escalar. Y además no quieres complicarte en la vida en tener tantos sistemas, simplemente haces que funcionen más o menos bien y eso para ti es ideal. Y además eres una startup, no quieres gastar dinero y tiempo en mantener los sistemas, sino haciendo que tu producto sea mejor para venderlo y conseguir dinero. Pero bueno, luego creces. Creces y ya eres una dev barra ops company. ¿Qué quiero decir con esto? Eres una compañía que tiene desarrolladores por un lado, gente de operaciones por otra, parece que la cosa va bien, pero es difícil llevarlo. Cada día tienes más problemas. Y la gente se empieza a montar sus cosas. Cada uno se monta sus sistemas, pero al libre albedrío. Ahí nadie cuenta con nadie. Entonces, te interesa en ese tipo de compañías, te interesa tener ciertos puntos comunes. Por ejemplo, el código quieres tenerlo en un punto común porque lo quieres controlar. Porque además, en estas DevOps Company, los skills de la gente que está trabajando a lo mejor están muy fragmentados. Tienes a alguien que sabe un montón de operaciones pero que no sabe nada de desarrollo. Entonces tú quieres tener algo centralizado y un equipo de plataforma, por ejemplo, como es el nuestro, que se encarga de ver que las cosas están yendo como se quiere que vayan. Y luego puede ser una DevOps company digital desde el principio, que tienes los mejores ingenieros para hacer tu trabajo, gente que conoce muy bien, todos saben desarrollar operaciones, la cultura de DevOps está muy presente en la empresa,
Y ahí ya puedes empezar a pensar y decir, bueno, ¿por qué no empiezo a dar mis componentes por proyecto? Que cada proyecto empieza a manejarlo. Yo sé que esta persona va a ser capaz de manejar su repositorio de Git siguiendo los estándares y las guidelines que yo le voy a proporcionar. Entonces, no todo vale para todo. Y siguiendo con esto, no quiero estar hablando todo el rato, y me gustaría mostraros un ejemplo de lo sencillo que es ahora montarte tu propio sistema de integración continua y continuous deployment. Primero vamos a verlo así, lo sencillo que es si tú te quieres montar algo. Entonces, vamos a ver qué tal se comporta esto. ¿Estáis familiarizados con Kubernetes? Levantad la mano, por favor. Bueno, esperaba más. Bueno, si no lo estáis, yo os animo a que le echéis un vistazo. ¿Con contenedores cuántos estáis familiarizados? Espero ver más manos arriba. Así. Bueno, para los que no lo saben, no hayan oído hablar de él, los contenedores es esta magia, esta tecnología súper guay que nos permite tener mini máquinas virtuales corriendo en distintos servidores, bien sean físicos o virtuales, independientemente de lo que haya debajo. El único requisito es que haya una rutina de contenedores corriendo, Docker o puede ser cualquier otro. Entonces tú empiezas a crear tus contenedores. Está guay, te creas tu contenedor, lo levantas en tu máquina, te creas otro, lo levantas en tu máquina, empiezas a poner contenedores porque eso está súper guay, porque cambiar de una versión a otra es súper sencillo, pero se empiezan a caer. Y dices, bueno, pues, ¿cómo puedo darles yo aquí? Yo no quiero estar levantando los contenedores cada vez que se caen. ¿Cómo puedo hacer que esto funcione mejor? Bueno, pues te haces un clúster, te pones varias máquinas y que los contenedores estén en cualquier host del clúster. Eso es lo que hace Kubernetes, es un orquestador. Decide en base a unos criterios dónde poner los contenedores y él se encarga de mantenerlos levantados. Si un contenedor se cae, lo levanta donde pueda. Si se caen tres hosts, coge todos los contenedores que estaban corriendo ahí y los levanta en otro lugar, con lo cual tú no te tienes que preocupar de eso. Y además te da facilidades de replicarlos y decir, bueno, ponme tres copias de este contenedor para tener alta disponibilidad. Bueno, si tenéis curiosidad, os animo a que entréis, es un proyecto de software libre también, y le echéis un vistazo. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos Kubernetes, yo aquí tengo un clúster de Kubernetes al que accedo con esta instrucción. Y aquí, ¿habéis estado alguien en la charla de antes de Carlos Sánchez, de Jenkins X? Bueno, pues yo he utilizado Jenkins X para crear un clúster en Google Cloud. Entonces, este es el Jenkins X que he usado. Y aquí, simplemente ejecutando Jenkins X init, he creado un clúster y he puesto un Jenkins en él, que se va a encargar de todo. Pero puedo hacer más cosas. Y ahora es lo que os decía, tenemos facilidad para instalar multitud de cosas, pero con una facilidad pasmosa. Por ejemplo, que quiero instalar, ¿con qué empezamos? Con el repositorio de código. Quiero un repositorio de código. Bueno, pues existe esta maravillosa página aquí, que es hubkubeapps, perdonad por la resolución, .com, en el que tú puedes buscar, por ejemplo, esto es un repositorio de Git, se llama Gox, entonces aquí tienes lo que se llaman charts de Helm. Esto es como un package manager para instalar contenedores
en Kubernetes. Y como veis, dos instrucciones. Yo me voy a mi línea de comandos y desde aquí simplemente ejecuto esta instrucción pasándole lo que se llama un namespace. Bueno, esto tenía que pasar, ya sabéis cómo es, no pasa nada. Bueno, y aquí he creado, con esto ya le he dicho que me levante un servidor de Git en mi clúster. Lo único que tengo que añadir es que necesito exponerlo cuando utilizase IPs internas y necesito exponerlo al mundo, y eso lo hago. Ejecutando este fichero. Y automáticamente aquí tengo un servidor de Git. Esto lo acabo de hacer, ¿eh? O sea, no está preinstalado. Acabo de hacerlo. Y aquí ya me podría registrar, empezaría a configurarlo. Puedo jugar. ¿Qué más necesito? Pues necesito, por ejemplo, un SonarQube. Lo mismo. Vamos a ver que lo tengo por aquí. Otra vez. Perdonar. Lo bueno de Helm es un package manager. Si mañana sale una versión nueva de GOX, yo utilizo el mismo package manager para hacer un rollout a producción. Está mantenido por la comunidad, no me tengo que preocupar de construir la imagen. A este servicio tengo que crearle. No voy a entrar en los detalles si nos importa de cómo se crean los servicios y demás de Kubernetes, porque daría para mucho rato. Si alguien tiene curiosidad, podéis venir al acabar la charla. Bueno, creo lo que se llama servicio. Y el ingreso. Este le cuesta un poco más, no sé si estará ya. No está. Bueno, este le cuesta un poco más levantar. Tendría mi SonarQube. ¿Vale? Y por último, este es un proyecto, Harbor es un registry para imágenes de Docker que está soportado por la CNCF, sí, creo que son las siglas en español, que es la Cloud Native Foundation, y viene a ser pues un reemplazo a Docker Registry, a Key, a cualquier Artifactory, por ejemplo, que también se puede usar como un registry. Software libre, con la ventaja de que además corre en Kubernetes y viene con escaneo de imágenes para seguridad, que sabéis, os he puesto DevOps, pero podía haber puesto perfectamente DevSecOps, porque ahora mismo nadie se plantea hacer un pipeline de integración continua que no incluya un paso en el que se mire la seguridad del software que estamos inyectando en esos contenedores. Aquí utiliza un servicio que se llama CLAIRE y tienes servicios de security scanning y de firmado de imágenes, que es algo que no viene
por defecto en el Vanilla Registry de Docker. Tienes que coger la versión de pago. Y este es un poco distinto, porque para poder instalar este hay que hacer un git clone de un repositorio de GitHub, porque este proyecto todavía está en fase... Bueno, hace poco pasaba a fase de incubación, con lo cual dentro de poco debería aparecer en esta página que os he mostrado antes, pero está todavía ahí en la fase de incubación, fase estable. Ha sido ya adoptado por la Cloud Native Foundation, pero están ahí. Lo único, pues te dice lo mismo, pero al final lo único que haces es que te baja, haces el clone del repositorio, pero la manera de instalarlo es la misma. Lo tengo por aquí, espero que este no me diga que también está. Como veis, no os he engañado, ya tenemos nuestro sonar y tenemos nuestro... si no me equivoco. Bueno, lo mismo, le cuesta un poco porque yo ya he expuesto los servicios y está levantando los contenedores por detrás, lo podríamos ver perfectamente en un momento. Ya tengo mi entorno. Oh, perdón. Ya tengo mi entorno y ya podría empezar. Y creo que todos podréis intuir lo sencillo que es. Si yo he podido hacer esto desde la línea de comandos, lo sencillo que sería que yo ahora esto lo pusiera en un script y lo ejecutara cada vez que un equipo viniera y me dijera que necesita un nuevo clúster de Kubernetes para desarrollar su entorno de integración continua y continuous delivery. Pero ¿qué es mejor de esto? Es que nosotros, y es algo que el equipo de plataforma o los equipos de plataforma se deberían de encargar, es que nosotros podemos hacer recetas y podemos hacer que la gente se instale eso en su clúster, pero con las configuraciones por defecto que nosotros tenemos, evitando así ese problema que os he contado antes de que la gente tiene equipos y empieza a instalarse las cosas por su lado y no sabemos y no tenemos control. Entonces tenemos esa mezcla de los dos mundos. Yo le doy libertad a la gente, pero me aseguro de que sigan una serie de estándares. Y eso, como ejemplo, es algo que hemos empezado a hacer nosotros con Jenkins. En lo que llamamos el Adidas Continuous Integration and Delivery Deployment Ecosystem, call it ACID, proyecto que está en proceso de hacerlo software libre. Ya tenemos las bases en el repositorio de Adidas en GitHub, pero estamos migrando todo lo que hicimos para hacerlo. Tenemos que quitar todas esas piezas y todos esos detalles que son propios de Adidas para que cada uno lo pueda usar en sus empresas. Y es esa mezcla de proveer un entorno controlado a cada equipo. Porque no todos los desarrolladores tienen que saber dónde están las herramientas. No todos los equipos tienen que saber cómo conectar su Jenkins con el directorio activo para que cada vez que un usuario nuevo intente loguear, el login sea successful y no que no vaya por ningún lado. Y la gente está muy contenta. Estáis muy contentos, ¿no? Los veo ahí en la primera fila. Están muy contentos porque les estamos dando algo en lo que no tienen que pensar en instalarlo, pero les estamos dando algo que ellos pueden modificar bajo sus necesidades en el momento en que la tienen. Tuvimos problemas en el pasado porque, por ejemplo, cada vez que alguien quería un nuevo plugin, lo que eso implicaba es que tú tenías que revisar que instalar un nuevo plugin no va a afectar al resto de equipos. Y ahora tenemos en torno, hace poco ya aumentamos las licencias, tenemos en torno a 2.000-3.000 licencias de Bitbucket que se corresponden a 2.000-3.000 desarrolladores con los correspondientes procesos automáticos que eso genera. Con lo cual,
hay que tratarlo con cuidado. Pero también hay que tener en cuenta que mañana me viene alguien que está haciendo Data Science y necesita Python en la versión 3.5.3, y me lo estoy inventando, y no le puedo decir, espérate un mes hasta que esto pase los periodos de verificación. Porque en un mes la competencia ya está ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos un entorno y le decimos, póntelo ahí. Si pasa algo, no te preocupes, esto va a afectar a tus proyectos. Con lo cual están súper contentos. Ya no tienen que pedirle al Bastard Operator from Hell que les instale cosas. Y además pueden ver ahí los logs. Y esto es un poco la arquitectura que hemos seguido. Y creo que puedo asegurar que esto sigue los principios que os he mostrado al principio. Usamos el cloud de Kubernetes. En este caso, usamos un cloud on-prem. ¿Por qué? Porque necesitamos tener acceso a servicios que solo están disponibles on-prem. Pero si mañana tuviéramos un desastre, yo podría coger toda esta infraestructura, moverla a AWS, abrir las conectividades y seguiría teniendo exactamente el mismo entorno que estoy teniendo ahora. Exactamente. Tenemos todo en Bitbucket, con lo cual seguimos, no exactamente el GitOps, no estamos todavía en GitOps de algún community y todo se despliega automáticamente, pero tenemos todo versionado para saber qué ha pasado. De hecho, tenemos versionado incluso cada cambio que los usuarios están haciendo en cada instancia de Jenkins que están desplegando. Con lo cual, si alguien cambia un plugin en el Jenkins de Licom, por ejemplo, y eso hace que los builds fallen y me dice no sé lo que he hecho, yo puedo revisar la historia en Git y decirle aquí. Y puedo hacer un rollback. Lo hemos hecho con Kubernetes y lo que hacemos es segmentar a los equipos por lo que se llama namespaces en Kubernetes, que son espacios aislados en los que lo que hay en un namespace no vea lo que hay en otro namespace. Con lo cual, intentamos mejorar un poco la seguridad. ¿Por qué lo hicimos así? Porque Jenkins no escala horizontalmente y llegamos a un punto que ya no podíamos escalar más verticalmente. Y la autenticación está centralizada en cloud. Entonces, luego tenemos aquí, a ver si aquí va esta instancia de aquí, que se llama Jenkins Lord. Es una instancia de Jenkins as a Service, de este ACID, que se encarga de gestionar toda la plataforma. Y como creemos que es una solución que funciona, corre en el mismo clúster donde corren todas las demás. Entonces, cuando un equipo quiere una nueva instancia, nosotros tenemos aquí un job, un pipeline, que ejecutamos y crea pues, distintos namespaces con distintos master, le damos a cada equipo un master y una serie de esclavos. Y los esclavos, como podéis ver aquí, son a su vez también pods de Kubernetes que levantamos y tiramos bajo demanda. Con lo cual, no solo hemos mejorado que estén aislados, no solo hemos mejorado que la gente pueda hacer las cosas cuando quiera, sin depender de los administradores centrales, sino que además hemos mejorado el performance, porque tenemos un clúster muy grande y repartimos los recursos entre los diferentes equipos. Cuando un equipo necesita más, levanta más esclavos, evidentemente podemos poner límites, todo lo que seguro que ya conocéis. Y más importante todavía, cuando no lo necesitan, los quitamos, no estamos gastando recursos. Y para esto usamos un plugin de Kubernetes, también desarrollado por Carlos, que está una de las partes de la base de Jenkins X. O sea, tampoco estamos reinventando la rueda, sino que estamos intentando exprimir al máximo las posibilidades que tenemos de tecnología para que este funcione lo mejor posible. No os quería aburrir con esto. Entonces, tuve la suerte este septiembre de dar una charla en San Francisco, en la DevOps World, Jenkins World, en la que explicaba más en detalle cómo lo hemos hecho, hay vídeos explicativos de cómo funciona y demás. El título es Running Jenkins at Scale on Kubernetes y el vídeo está
en YouTube. Así que a vuestra entera disposición, si queréis mirarlo y escribir cualquier comentario o feedback, será bien recibido. Y yo creo que ahí encontráis mucho mejor, porque es una sesión como esta, única y exclusivamente dedicada a eso. Y nada más. Más que si tenéis alguna pregunta, estaré encantado de responderla. Sí, dime. ¿Si mantenéis un equipo centralizado para lo que son actualizaciones de la versión base de Netflix? Sí. O sea, lo que hacemos es, usando siempre las versiones oficiales, que hay imágenes de Docker y demás, nosotros lo que hacemos es coger esas imágenes que están en Docker Hub, modificarlas un poco para nuestras necesidades, y eso es lo que desplegamos. Entonces, también controlamos un poco qué estamos desplegando. Cuando hay una nueva versión, la puedes evaluar, y, o sea, tal cual, si quieres ver el vídeo, lo verás. ¿Cómo desplegar una nueva versión? Es tan sencillo como coger el nuevo tag en Docker Hub, crear una rama en Bitbucket con el nombre de ese tag, y hay un pipeline en el Jenkins Lord que hace el fetch de ese tag, tiene un pipeline que construye la imagen, le pasa una serie de tests básicos para asegurar que cumple los requisitos que nosotros tenemos, y hace un push al registry, con lo cual ya está disponible para que sea usada. Ya el único paso luego sería actualizar los despliegues de cada equipo y ellos empezarían a usarla. Pero además, lo bueno es que podemos hacer equipo canary releases. Decimos, bueno, vamos a empezar probando con este equipo y si vemos que todo va bien, vamos a empezar a desplegarla con los demás. ¿Ninguna más? ¿Tan secos os he dejado? Bueno, pues nada, espero que hayáis disfrutado y que empecéis a aplicar esos conceptos que estamos aplicando en los microservicios, de cambiar un monolito a microservicios, también a las herramientas que usamos para desarrollar esos microservicios. Así que, gracias.